Hola amigos, estamos aquí en un nuevo modo de campeonato para el canal, episodio 7. Y perdón porque el vídeo empiece, bueno, la carrera empiece en la décima vuelta, solo que no se me ha grabado las primeras vueltas, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Vamos, no se me ha grabado hasta la décima, o sea, la décima, ya sabéis los problemas que tengo siempre con la capturadora, así que. Tranquilos, no pasa nada, no pasa nada, perdón. Ya conseguiré algún día que me funcione. Tranquilos que ya voy, ya seguramente cuando vosotros estéis viendo este vídeo, yo ya estaré haciendo los de Astra y ya estaré con la capturadora ahí. Que funcione, por favor, ¿sabéis? Para que vaya bien y tengáis toda la carrera, porque esta carrera ha sido bastante intensa desde las primeras vueltas. Y me ha fastidiado que no se habrá grabado. Es una pena. Pero igualmente vamos a poder disfrutar de estas vueltas. Aparte de la guerra que hemos tenido entre Hamilton, Nico, Rosberg y yo. En boxes, cuando hemos entrado, han entrado los dos Mercedes. Y yo he dicho, what the fuck, los dos Mercedes en una misma vuelta. No sería uno en una y otro en otra. Pues no, no, no. Han entrado los dos y los dos con problemas en el box. Que han puesto eso, parece ser la actualización que pueden tener problemas en los bots. Entonces, han tenido problemas en los bots, pero Vettel, que ha entrado mucho antes que nosotros, nos ha adelantado, y es ahí cuando hemos tenido un poquito de guerra hasta la vuelta 10, que es justamente cuando se ha puesto a grabar la capturadora. Tranquilos, que me aseguraré de que esté grabando la capturadora en Austria. Que sí, ya habéis visto que son a 18 vueltas, o sea que es al 25%. ¿Por qué al 25%? Porque no me acordé que ya habíamos pasado las peores carreras en Mónaco, que ya deberíamos haberla puesto al 25%, o sea, 20 vueltas. A vosotros os hubiera gustado más, ¿sabes? Ahí 24 minutos, pim, pam, pim. Bueno, 24 minutos de vídeo de hoy. Porque el de Mónaco no hubiera grabado la clasificación, ¿sabéis? Para que tuvieseis más carrera. Aquí tengo un problemilla pequeño, nada, que pisé demasiado rápido el acelerador, básicamente. Y bueno, estamos en la vuelta 11, estamos primeros, el segundo que es Hamilton y Rosberg tercero, que están a mil años luz, por así decirlo. Está muy bien, pero. Yo quería que vieseis las primeras vueltas, que han sido increíbles. Desde la novena, no, desde la décima posición, están luchando ahí como un campeón, ¿no? Que estamos luchando por eso, por ser campeones. Están luchando como un fucking campeón. Y lo que me ha costado llegar hasta la segunda posición, no hasta la primera, sino hasta la segunda, ha sido bestialmente muy fuerte. Bueno, el problema es que no se me han grabado esas vueltas, que si no, yo tenía pensado ahora, pues si no se me han grabado las vueltas, hago la carrera rápida ahí y desde la primera vuelta hasta la vuelta 10 lo grabo, y las demás me retiro y ya está. Pero es que no sería lo mismo, porque me sacarían con el Williams en cuarta posición, ¿sabéis? O en quinta o en sexta, y no sería lo mismo. ¿Y por qué no te pones el de clasificas en la Q3 hasta el décimo? Porque es perder tiempo para vosotros y no poder daros el vídeo justamente a la hora que yo pienso que es habitual que yo traiga esto. Por cierto, voy a manual, iba manual en esta carrera, de hecho ya nos arriesgamos y nos ponemos semiélite. ¿Cómo que semiélite si no existe esa clase de ayudas? Semiélite es básicamente desactivar todo menos las flechitas, que las hago yo, y el manual. ¿Por qué llevo las flechas? Porque hasta la temporada siguiente no voy a recordar dónde tengo que frenar y eso. Si el multijugador no las usas, ya, el multijugador no las uso, pero ¿por qué? Porque son tan mancetes mis compañeros del multijugador, que no las desactivan, y desactivan también el manual y nos dejan automático o manual con marcha recomendada o manual. Claramente yo aprovecho y pongo manual para ir entrenando para vosotros,
Realmente, pues sí, y la manual me ha costado acostumbrarme, por eso no he grabado ni los entrenamientos 1, ni 2 y 3. Bueno, me parece, no los he grabado. Ni el 1, ni el 2 y 3 me ha costado una vida entera, me parece a mí, el acostumbrarme, porque 89 minutos, no, 90 minutos de entrenamientos 1. Me parece que otros 60 minutos de... No, otros 89 minutos de entrenamientos 2 y 60 minutos de entrenamientos 3. Con eso lo digo todo. Y después dos carreras rápidas en Canadá con el Williams, ¿vale? Para ir acostumbrándome al entrenamiento y la carrera. Que por cierto, en esas carreras no he ganado. Me ha sorprendido ganar en esta. Y eso que lo tengo... Ya sabéis, experto, porque con el volante aún no me he acostumbrado a la leyenda y mis cronos no son para leyenda, son básicamente para experto hasta que mejore un poco, claramente. Pero bueno, estamos ya en la vuelta 14, el vídeo, la otra parte del vídeo, las otras 12 minutos del vídeo, os he puesto música para básicamente para que lo veáis tranquilos. Porque es simplemente las vueltas hasta la Q3, que la Q3 no la, básicamente no la he hecho, ya sabéis por qué, porque no podía en lluvia, yo ya sabéis que yo en lluvia no corro tanto, ni a la vez no controlo tan bien el coche como en seco, que por cierto ahí justamente lo digo cuando el coche se me estaba yendo a tomar narices, ¿no? Justamente ahí, perfecto. Y eso, no tenía tanto control en el coche, por cierto ya había probado ca en Canadá a lluvia, en carrera rápida, por si acaso la carrera era en lluvia, la había probado y el resultado es penosísimo, el 15º, así que mejor no, mejor haber rezado al dios canadiense que nos habrá dado esta carrera. Soleado, por así decirlo, o sea, en seco, que por cierto ha sido genial para mí, o sea, me ha gustado bastante correr en Canadá en seco con el Williams y además alejarnos a casi 21 segundos de Hamilton, un ritmo increíble llevamos en esta carrera, me ha sorprendido incluso a mí. ¿Por qué no he comentado la clasificación 1, 2 y 3 que os he grabado? Porque si no, estoy todo el rato comentando y no os dejo disfrutar, por lo menos un poco, de la guerra, ¿no? De tiempos, que mucha guerra no ha habido. He ido haciendo 15, he ido haciendo 14, 16 y 17, que es en donde rodaba ellos, en 17. Me parece un poco penoso lo de 17 en expertos, pero es que después dan un salto en leyenda increíble de ritmo, ¿sabes? Porque en leyenda los he probado un poco, por eso no he ganado las carreras de rápidas. Los he probado nada. Un mini nada. No, un mini no. Y es que he hecho el 50%, hay un Toro Rosso plantado en la pista, yo pensaba que me iba a dar contra él y menos mal que controló el coche. Bueno, me he puesto al 50% carreras rápidas a leyenda. He quedado cuarto. ¿Y por qué no te pones a leyenda en modo campeonato? Porque se suma aún más el rendimiento suyo. O sea, su rendimiento aún se empeora. Se pone aún más fuerte. Y entonces no podemos disfrutar de un campeonato de guerra pura. Sino la guerra sería entre nosotros y el coche, básicamente. No podríamos echar. Contra otros pilotos porque estaríamos tan nerviosos intentar adelantar con la velocidad punta del coche, que por cierto he comprobado que en leyenda el coche, nuestro propio coche también tiene más ritmo, o sea, aparte de la velocidad punta que yo he sacado a Williams en este circuito, en esta carrera del modo campeonato, ha sido impresionante también la Perdón, la, esto, el ritmo, el rendimiento que me ha dado el coche en carrera rápida, en la primera, en el 50% a leyenda, ha sido impresionante el ritmo que me ha dado. Yo me he quedado como, a ver, me estás diciendo que aún me corre más contra los de leyenda, ¿por qué no los pruebo?
Porque básicamente es que me daría súper asco, seguramente. Es que no, no, no. Por intentarlo, estaría por intentarlo en la última carrera, ¿no? Que yo creo que en la última carrera estaríamos disputando el mundial y, claro, sería emocionante, ¿no? Por cierto, la última carrera claramente la voy a hacer del modo campeonato en directo al 100%, ¿no? Para que abra más y más guerra, ¿sabéis? Más. Tócate los huevos, chavales, tócate los huevos. Pero bueno, va a ser más disputada en la última carrera que es Abu Dhabi, en la última carrera del modo campeonato, o esperemos que sea disputada y sea buena, ¿no? Y sea ahí bastante buena en ritmo, posiciones y eso. Ya he ido probando, sí, ya. Por eso digo el 100%. Ya he ido probando todos los circuitos que estamos corriendo en el modo campeonato, todos los circuitos que hemos corrido ya, incluso Canadá, lo he probado al 100%. Y eso sí, ¿por qué no me lo he puesto completamente despejado? Porque quería hacer un modo, probarlo al modo campeonato, ¿no? Porque si no, si lo pruebas solamente en seco, pues claramente no lo haces como en modo campeonato. Vale. Pues Canadá sí me ha puesto, cuando llevaba ya 55, 50 vueltas me parece, no sé cuántas vueltas llevaba, casi 50 debe ser, porque si recuerdo 50 vueltas, pues si llevaba casi 50 vueltas se me ha puesto a llover y claro, no me quería retirar, quería seguir probando el coche, el Williams, por cierto, he ido probando el Valtteri Bottas, claramente si es nuestro campeón, ¿no? Pues. Si es nuestro modo campeonato, pues claro, hay que ir probando con nuestro coche en el modo campeonato, hay que ir entrenando con él. Vale, al final quedé décimo, no estuvo tan mal, porque no sé en qué vuelta empezó a llover, es que no me acuerdo si la vuelta exacta empezó a llover, claro, iba cuarto, ¿no? Iba tan tranquilo contra Vettel ahí, pim pam, pim pam, pim pam, ¿no? Pues se me pone a llover y mal. Bueno, última vuelta, el paso principal era esto y ganamos la carrera a 26 y algo. Menuda victoria, ya llevamos dos seguidas. Qué gran trabajo nos ponen ahí. Ahí os quito el podio directamente, quita, quita. Y es que me tengo que ir a comer. 50, en 151 puntos, si espero que os haya gustado, dale like y suscribiros a mi canal. Ah.